guys, welcome back to my channel. So today's video is going to be doing a makeup tutorial using this palette from Morphe, and it's the 39A, and it looks like this. Like I said in the previous video, that I'm going to be using only one palette today. So if you guys haven't watched my previous video, go ahead and watch it down below. Voy a estar haciendo un maquillaje con esta paleta de Morphe, que es 39A. Voy a estar usando solamente una paleta. Yo misma me reté a usar solamente una. La razón por la cual me reté es porque siempre uso diferentes paletas. Entonces hoy voy a hacer un video usando solamente una paleta, y esa es la que voy a usar. So si quieren ver qué look creo con esta paleta, por favor sigan viendo. Okay, so I'm starting off like I always do with this Morphe eyelid primer. So estoy empezando con este principal para ponérmelo en el párpado del ojo, para que esa es la razón por la cual me pongo este, es para que dure más el color en los ojos. Voy a empezar a aplicarme este color. Ese va a ser mi color translúcido. Y siempre tienes que empezar con un color translúcido como un naranja o café, entre naranja y café, para que ese sea tu color translúcido. Mi próximo color sería el verde. Hoy vamos a tratar colores verdes. So this is my next color. I'm going to be applying this one on top of the first one that I have used. I'm going to be doing a kind of like a greenish color look today. So ahora voy a ir con este color más fuerte, que viene siendo este otro verde. Es más fuerte que el primero, se ve la diferencia. Este fue el que me apliqué y ahora voy a aplicarme este. So this is my third color. Obviously it's a little darker than this one. So this is the second one that I applied, and this will be my third color. So this will be only in the inner and outer corners. Entonces lo que hice aquí en este ojo, solamente usé este producto de la marca Cara. Es como un color blanco, entre color blanco y crema. Entonces lo que hice fue nomás limpié un poquito en el medio, y ahí le voy a aplicar como un brillito o un diferente color para que vea la diferencia. Se va a estar mirando así este look. Y lo voy a hacer. Esto lo hice fuera de cámaras, y el otro lo voy a hacer para que ustedes vean cómo lo hago. Esto lo voy a hacer aquí en cámara. El truco es cuando le pones aquí la rayita, le abres el ojo y ya sabes hasta dónde queda. Píntale hasta abajo. Y lógico, como dije, se va a ver medio raro. Pero ya cuando aplicas el color, le limpias los colores y todo, entonces ya se va a ver más diferente y mejor. Pero por ahorita nomás esta vez haciéndola así, y ahorita la arreglo bien. Ok, este lo voy a poner arriba de este color, solamente para darle un poquito más color oscuro, porque no me gusta más oscuro. Voy a usar este de Beauty Creations. Es brillo, es el que voy a estar aplicando en el centro del ojo, y lo voy a poner arriba de una de estas tablitas, a ponerle nomás un poquito y agarrar el pegamento, que es para el brillo, que viene siendo este de aquí. También es de la marca, de la misma marca, creo. No, es de no sé qué marca dice aquí. Pero bueno, este es para el brillo. Este nomás, un truco que yo aprendí fue de que este pegamento lo puedes poner encima, como aquí está el brillo. Lo voy a aplicar arriba del brillo, solamente así. Y lo voy a mixtear con una lata atrás de una brocha. Mixtear. Y ya te lo aplicas así. Ok, ahorita regreso para aplicar el brillo.
para mis pestañas voy a usar este estilo que se llama Kendra. And it's like this. Y son así. Pareciendo que este, sus pestañas le van a dar con este look. Entonces, ahorita me las aplico. Vamos a hacer ahora el ojo por la parte de abajo. Ahora vamos a empezar con este color. Vamos a ponerle este color con el cual empezamos a poner el verde primero. Y después iremos con este y un poquito con este, pero paso a paso. Entonces, con este verde primero, vamos a aplicarlo abajo del ojo. Esto concluye mi video de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido un poco. Si tienen alguna otra sugerencia de cualquier otro video que ustedes gusten que yo grabe, por favor déjenmelo saber en la aquí en los comentarios abajo. No se les olvide de suscribirse a mi canal y prender la notificación para cuando yo suba un video les notifique a ustedes que acabo de subir un video. Entonces, así quedó este look de hoy, un poquito dramático. So, usé un poquito las pestañas dramáticas porque es un poco dramático el look. So, entonces, si
Voy a seguir haciendo más videos en español también junto con lo de inglés. Voy a mixtearlo un poco. Un día voy a subir en español, uno en inglés, o a veces mixto entre los dos. Solamente para que también les ayuden a ustedes a cómo hacer looks. Eso. Y porque aparte también tengo familia que habla español y me sigue, entonces también para que les ayude a ellos cómo hacer looks y también para que me miren y me apoyen. Entonces, como les digo, no se olviden de suscribirse a mi canal. Si tienen alguna otra sugerencia de otro video que les gustaría que yo subiera, entonces coméntenme abajo. Por favor, denle un like y compartan el video para que otra gente también lo vea y les ayude un poco.